bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Market, Economía y Negocios. Un compendio de las noticias económicas más importantes que han acaecido hasta este momento, tanto a nivel nacional como internacional. Eddie Matos y un servidor, Edmundo Ledesma, estamos más que contentos de compartir con ustedes esta propuesta de informaciones y análisis económicos. ¿Qué tal? Muy buena, líder. Un saludo vernáculo para todo el planeta, porque tú sabes que este canal se ve en todo el mundo a través de las redes. Así que un saludo fraternal para todas las personas que ven a la República Dominicana a través de este medio. Para nosotros, un verdadero honor. Y decir, Edmundo, que el que ve este programa no solamente información, sino que le vamos a dar orientación con entrevistados, reportajes y de todo. Para lo que hemos hecho siempre, desde que iniciamos. Para que usted se focalice hacia lo más importante que tiene la actividad humana, que es la solidez económica. Porque incluso la primera información que vamos a leer en el mundo en el día de hoy tiene que ver con deuda, que es lo que genera más tristeza a los seres humanos. Por lo menos genera estrés. ¿Verdad? Sí. Nos vamos entonces con la primera información. El nivel de endeudamiento del sector público de República Dominicana no financiero se ha disparado hasta los 43.091 millones de dólares en los primeros 9 meses de este año, un monto que equivale al 54.8% del Producto Interno Bruto PIB. Un incremento de 7.148 millones de dólares con respecto al cierre del año pasado, un 19.9% más en 9 meses. La deuda externa del sector público no financiero totalizó el cierre de septiembre 29.630 millones de dólares, de los que 22.156 millones fueron emisiones de bonos soberanos en los mercados internacionales. El monto restante, 7.474 millones de dólares, estuvo compuesto por préstamos otorgados por países como España, Estados Unidos y Brasil, entre otros, así como multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, entre otros. El reporte oficial de la deuda dominicana a septiembre señala que el pago del servicio se situaba, el pago de servicio, en 4.371 millones de dólares. La mayor parte para saldar el pago para amortizar la deuda y los intereses de la deuda local, que resulta más cara que la externa. La deuda interna costó a septiembre 2.391 millones de dólares, mientras que el endeudamiento externo le costó al Estado 1.980 millones de dólares a pagos a acreedores. La verdad que estos dólares crean dolores, ¿no? Mira, y una pena escuchar que lamentablemente es mejor para el gobierno endeudarse, sí, en el extranjero que aquí, porque aquí le sale más caro, porque aquí son totalmente usureros. Así es. Una pena. Pero bueno, la verdad es que el incremento de la deuda ha sido vertiginoso en los últimos años, de manera muy particular. En el último año ha sido algo terrible como consecuencia del faltante financiero que tenemos a causa de la crisis económica provocada por el COVID-19, y lo lamentable del caso es que más o menos igual, posiblemente un poco más, el Estado Dominicano se va a tener que endeudar el año que viene, porque el presupuesto es ambicioso. Y a pesar de la actitud optimista del gobierno, no me parece que tengamos una recuperación como para recaudar esa cantidad de recursos, o como para que el déficit sea de apenas un 3%. Eso quiere decir que fácilmente el año que viene tendremos que coger 8, 9, 10 millones de dólares, y la deuda se va a incrementar. Mil millones de dólares. Así es. Ahí te habla de un 54%, pero eso es, esa es la deuda pública del sector no financiero. Si tú le sumas la del sector financiero, entonces hablamos de un 65, de oscilaría, oscila entre un 60
y 5 y un 70%. Con lo que va a pasar el año que viene, quién sabe Dios lo que va a pasar. Pero quiero decir, Edmundo, en ese tenor, lo que tú dijiste en días pasados, que estos lodos los trajeron aquellos polvos. Se debió hacer hace 8 años la reforma en el país, una reforma integral para que el crecimiento de República Dominicana no fuese siempre con endeudamiento, sino que a través de las recaudaciones que pudiese pasar de un 14% la presión fiscal, como en todos los países de América Latina, entonces no tuviésemos este problema de crecimiento de la economía, pero en base a endeudamiento, porque llega un momento en que lamentablemente, como una vejiga echándole aire, que se explota. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa? Que también tú dijiste en días pasados, con mucho acierto, que lamentablemente el gobierno de Luis Abinader, aunque piensa él y su equipo económico hacer una reforma fiscal integral, pero no es posible que sea en el tiempo en mediano corto. ¿Por qué? Porque en una crisis no se puede hacer reforma, no se puede cargar más al sector productivo, al sector empresarial, cuando en este momento, y se ha dicho y se ha reiterado que en tiempo de crisis lo que hay es que motivar el consumo y no restringirlo. Así es, y tampoco quitarle recursos al sector empresarial, porque eso desestimula la inversión. Claro. Y además, cuando tú incrementas o la tasa de interés bancaria o aumenta la carga fiscal, eso encarece el costo de producción y en consecuencia se incrementan los productos y entonces disminuye la actividad. Disminuye la competitividad y la actividad económica. Es lamentable decirlo, pero una mancha del pasado gobierno fue precisamente que quizás por razones políticas, por intereses políticos, no realizó los dos pactos pendientes y que están establecidos en la Estrategia Nacional de Desarrollo, el pacto eléctrico y el pacto fiscal. ¿Cómo define el diccionario eso de intereses políticos? ¿Cómo que se define eso? ¿Cómo se define? Que no lo hicieron por intereses políticos. La gente no entiende eso. Dile que lo que son los intereses políticos, ¿por qué no se hizo la reforma? Bueno, en otra manera, sí. O diciéndolo más crudo, por el deseo de reelegirse. La reelección trajo no ese problema. Quería asumir ese costo político que implica poner en la agenda el pacto eléctrico y el pacto fiscal. ¿Y por qué yo digo que es lamentable? Porque tú pudieras decir, bueno, pero ¿por qué no lo hizo Hipólito? ¿Por qué no lo hizo Leonel? Bueno, porque en los tiempos de Hipólito y de Leonel Fernández, en el 2004, del 2000 al 2012, lamentablemente hubo crisis económicas endógenas y exógenas que impidieron hacer las reformas. En el 2003 explotó, tampoco creo que Hipólito tenía intención de eso, no tenía esa visión, pero digamos Leonel Fernández. En el 2003 explotó la crisis bancaria y evidentemente ya ese no era momento para hacer una reforma fiscal profunda. Entonces Leonel tuvo que enfrentar el problema de la crisis bancaria nacional. Luego vino la crisis de los commodities. Yo no sé si tú recordarás que para el 2005-2006 el precio del petróleo se puso a 150, 130, 140 el barril del petróleo, algo insoportable para una economía como la nuestra, que nos salvó un poco el tema de Petrocaribe de Hugo Chávez. Evidentemente en ese momento era imposible. También vino el incremento impresionante de los commodities, como la soya, como el maíz, etcétera. Para la producción local. Además, en ese proceso hubo una crisis, un problema de quiebra de Zona Franca. Pero lo más terrible fue que ya en el 2007 no habíamos bien salido de la crisis de los commodities y del petróleo cuando vino entonces la crisis internacional. Que inició en Estados Unidos. Correcto. Y que evidentemente durante todo este proceso del 2007 hasta el 2012, la economía dominicana estuvo luchando contra eso. Todas las economías del mundo, incluso en ese tiempo, fue que se endeudaron las economías latinoamericanas porque tenían una deuda bajita, gracias a Dios, pero tuvieron que endeudarse para enfrentar la crisis del 2007.
Entonces, ya para el 2012-2013 fue que volvió a florecer la economía mundial, la economía norteamericana y con ello la economía dominicana. Y ahí se hizo un parche y se habló de una reforma en estos últimos 8 años, pero lamentablemente no se hizo, se prefirió ir al endeudamiento externo para no enfrentar el pacto eléctrico y el pacto fiscal. Si se hubiesen hecho, la situación deuda PIB de la República Dominicana en este momento fuese mucho mejor. Hablamos de que promedio en América Latina la presión fiscal es de un 21% y aquí es entre un 14 y un 15. Ahora mismo está en un 11 como consecuencia de la caída de los ingresos. Una situación extremadamente difícil. Vamos a la pausa. Es correcto.